Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos al estreno de una nueva serie. Bueno, hoy tenemos que estar todos muy contentos y muy felices porque por fin traigo al canal The Last of Us. Me he decidido por la versión para PlayStation 4, ya sabéis, versión remasterizada que funciona a 1080 y 60 frames. Ya sabéis que, bueno, y para los que no lo sepáis, yo lo comento. La versión original de Play 3 corría 720p30, estaba a 1080p60. Se va a notar, pues sobre todo, ya sabéis, 60 frames hace que lo que es la imagen, el movimiento, sea mucho más natural, mucho más fluido. Y bueno, pues me he decidido a traeros esta pequeña, para mí, obra maestra. Me la habéis pedido muchos, en comentarios muchos. The Last of Us es una historia genial, no me extraña que haya sido un juego que se haya llevado tantísimos premios, y estoy seguro de que cuando salga su segunda parte, que espero también traerla al canal, va a romper récord de ventas, seguro, porque este juego impactó a mucha gente, por sus personajes, por su historia y por desarrollar un entorno en el que el ser humano se ve forzado a actuar de forma muy cruel, en algunos casos, ante situaciones límites. Bueno, poco más quiero contar, ya sabéis, juego programado por Naughty Dog, son los creadores de sagas como Uncharted o Crash Bandicoot, son unos máquinas, posiblemente, no exagero cuando os digo que para mí es uno de los tres mejores estudios de programación que existen actualmente. Todo lo que toca lo convierten en oro, son como el Rey Midas. Y bueno, en este Last of Us vais a ver que, aunque tiene algunas mecánicas que haya podido heredar de la saga Uncharted, a nivel de historia y de desarrollo no tiene nada que ver con esa saga de aventuras y acción. Bueno, vamos a empezar una nueva partida. Lo primero, bueno, ya sabéis que en esta versión remasterizada viene a ser como una versión GOTY con mejoras, y trae también la expansión Left Behind, en el que, bueno, uno de nuestros protagonistas del juego tomará el papel de protagonista absoluto, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Nosotros vamos a empezar la campaña normal. Vamos a empezar poniendo, a ver, en partida, los subtítulos, bien, pistas, no quiero, bueno, esto dejémoslo, sangre, modo escucha, avisos cuerpo a cuerpo, notificaciones de medallas, nada, vale, eso lo dejamos así. Controles, bueno, ya lo veremos más adelante, a ver cómo vamos. Esto igual. Vale, eso de momento nada, sonido. A ver el volumen. Está todo al máximo por lo que veo. Bueno, como suelo hacer yo muchas veces, vamos a dejarlo como viene predefinido. Luego, en base a cómo, cuando pase yo el vídeo por el editor, cómo lo vea, pues lo ajusto para el próximo capítulo. Vale, lo vamos a dejar así de momento. Y salida auriculares. Auriculares, bueno, perfecto. Vale, ya sabéis que yo juego con auriculares. Vale, eso lo dejamos así. Y venga, pues yo creo que lo tenemos todo. Vamos a empezar la campaña. Una partida nueva en normal. Venga, probé el otro día el juego, a ver qué tal iba. Y perfecto, por cierto. Venga. Ahora ya sabéis que viene la típica secuencia introductoria en la que, bueno, nos muestra cómo empieza esta historia. Os dejo con ella. Ahora seguimos. Tommy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me ¿Qué? Gusta, pero...
Creo que no va. No... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Bueno, ya tenemos el control del personaje con el que vamos a jugar, que es Sara, la hija de Joel. Vamos a ver. Sí, bueno. Los iconos, bueno, los objetos con los que podamos interactuar nos los marca con un botón. Se me olvidó darle esto. Sí, parece una tarjeta de cumpleaños, ¿no? Querido papá, veamos, nunca estás en casa, odias la música que escucho, desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. Muy bien, bueno. Esa llamada de teléfono que hemos recibido, un poco extraña, ¿no? Tío Tommy, ha dicho. ¿Papá? Y está todo muy silencioso. Vamos a ver. Vale, el baño de la casa. Ahí podemos interactuar con algo. Un periódico. Hospitales de la zona desbordados. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Muy bien. Qué raro todo. Vámonos. No hay nada más, ¿no? ¿Papi? Pues parece que el padre de esta chica no está aquí, ¿eh? A ver. ¿Estás ahí? Todos están conectados de algún modo con una pandemia. ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad. Ha sido cerca. Y... hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Vale, L3. Oh, Dios. A ver si puedo ver algo por la ventana. ¿Papá? Pues no, vámonos. Vamos a bajar por la escalera a ver si encontramos algún indicio de lo que está pasando. ¿Papá? Todo muy raro. ¿Qué está pasando? ¿Coches de policía? ¿La puerta está cerrada? No me deja interactuar. Pues tiene una casa bien chula, ¿eh? Por cierto. ¿Ahí? Ese es su teléfono. ¿Dónde? Allí. ¿El móvil? 8 llamadas perdidas. 8 llamadas ¿Dónde perdidas. Rayos estás? Tommy. Llámame. Ya voy. Vale. Son las 2:15 de la madrugada. Muy bien. A ver. ¿Qué pone? Una nota. Hoy llegaré tarde a casa. No te cortes y pide que te lleven comida. Nos vemos por la mañana. ¿Dónde Papá. Está? Uy, va. El perro. Vamos a ver.
¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. ¿Los Cooper? Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no te preocupes! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Parásito. Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. En su casa. Vale. Bueno, algo chungo está pasando aquí y hay que escapar. Eso está claro. ¿Qué está pasando? Han hablado algo de un parásito. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Está ¿Trabaja bien. Jimmy en la ciudad? Exacto. Gente de la ciudad, solo. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Hey! Sigue conduciendo, parad. Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Ese es el hospital, ¿no? ¿Helicópteros también? Dios mío, al asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás. El ejército ha cortado la carretera, por lo visto. ¿La CDS? Tommy. ¡Tommy! ¡Hostia puta! Que viene para acá el loco ese. Que va, tiene una bata de hospital. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. No podemos pararnos no aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! Cuidado que lo vas a atropellar. ¡Cuidado! Aquí, como vea. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. ¡Defiéndenos! ¡Ah, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Vámonos de aquí, pero ya. Esta se ha vuelto loca, tío. Mira, mira, mira. ¡Cierra los ojos, cariño! Se los comen vivos, tío. ¡No paré! ¡Esa gente está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mires, Sara! ¡Por aquí! ¡Por allí! A ver, quitar del medio. Vamos a salir de esta, te lo prometo. El teatro, ahí. Armadillo teatro. ¡Tras! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! Vamos, vamos. ¡Ya! ¡Otro loco de estos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Está muerto! Joder. ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una locos, salida! Tío, están locos, caníbales, tío. ¡Vamos! ¡Joel! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por aquí, por aquí. ¡Casi llegamos! Allí hay un puente. Eso debe ser la autopista. Hay un montón de coches bloqueando la autopista. No sé yo... Tira pa'lante, tira pa'lante, tío. Otro loco de esos. Uf, me persigue. Tranquila, cielo. No hay peligro, tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale, mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, no. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No, no me hagas esto. Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando.
Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. Nah. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Bueno, ya tenemos el control de Joel. Que bueno, ya habéis visto en el prólogo lo que ha pasado con su hija. 20 años después, estamos aquí. Como veis, el mundo está muy distinto. Las ciudades están, bueno, cambiadas. Ya lo iremos viendo según avancemos. Qué putada. Los ciudadanos deberán estar informados. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Reparten raciones de comidas, ¿eh? La comida está muy, muy cotizada. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Las manos en la cabeza. Hazlo. ¿Qué traje llevas, mira? Escanearlo, dice. Limpio. 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 Hay uno vivo. No. No tengo la infección. Sujetadla. El escáner se equivoca. ¡Hazlo! ¡Por favor! Mira al frente. Vale, la tenemos. La infección. ¡Mierda! ¡Hala! ¡Joder! ¡Cállate! Uf, aquí hay ley marcial, ¿eh? Impuesta, ¿eh? Parece que cada vez hay más gente infectada. Sí. O sea, cada vez más gente. Madre mía, mira los edificios, tío.
No sé qué ciudad de... No sé, de Nueva York es esta. Seattle, no me parece. No sé ahora mismo. Vale, puedes pasar. Controles de acceso. Ah, oh, mira. Ha dicho algo de unos papeles. La identificación. ¿De aquí han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Disparate! ¡Se escapa! ¡Se escapa! Joel, vamos, venga. Tiene una partida. Vámonos de aquí, que nos faltaba un tiroteo. No hay moros en la costa. Atención. El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Botiquín. Vende tus heridas con botiquines. Bueno, hace falta algo de tiempo para usar un botiquín, así que ponte a salvo antes. Equípate con el botiquín con la cruceta hacia arriba y luego mantén pulsado R2 para empezar a vendar. Cruceta hacia arriba, R2. Muy bien, estamos curados. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. Los luciérnagas han atacado a los soldados, ¿eh? Debe ser alguna facción rebelde o algo. Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? Marlene debe ser una líder de los luciérnagas. Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Vale, Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Hay un agujero detrás del mueble. Venga, pújate. Joel, ayúdame con esto. Vamos. Adiós la botella. Buena suerte ahí fuera. Puf, no se ve nada aquí, ¿eh? Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Hágase la luz. Hágase la luz. Vale, esto debe ser una especie de refugio subterráneo o algo así. Venga. Cojamos nuestras cosas, ha dicho. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Vale, ya tenemos un arma, una pistola. Poca munición. Pero hay poca munición. Pues no la desperdicies. Una máscara, además, parecía. R2, cuando no apuntes, para recargar. 4 disparos. Oh. Impúlsame. Vale, impúlsame, dice. Ah, tenemos que subirle ahí arriba. ¿Listo? Sí, señora. Venga. A ver, triángulo. Vale. Qué tapado y qué escondido lo tienen todo, ¿eh? Ten cuidado. Vale. Siempre lo tengo. A ver. ¿Es una pregunta con trampa? ¿Qué hay por aquí?
Aquí nada. A ver si hay aquí algo. The Last of Us es un juego en el que tenemos que buscar muchos recursos, explorar muy bien los escenarios, porque, bueno, al igual que ocurre con muchos survival horror, los recursos están muy limitados. Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Fijaos, la naturaleza se ha hecho dueña de las calles, prácticamente. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Vale. Vamos a ver. Buscamos una escalera, pero yo voy a dar una vuelta por aquí, por si hay recursos. Que tiene pinta que no. Esto es la escalera. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Vale. Hay que apoyarla ahí. Vale, espera un momento. Claro, como he desactivado lo de los tutoriales, no sé qué botón es ahora mismo para ponerla. Ahí. Pulsa triángulo. Eso. No me había acercado bien. Vale. Dama primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vale. Fijaos cómo está la mesa de billar, ¿eh? Con hierba. Qué bueno, tío. Vale, nada por aquí. Voy a mirar por si hubiera cosas. Mira, ahí ha brillado algo. ¿Eso qué es? Colgante de luciérnaga. Vale, es un... Sí, bueno, un coleccionable. Vale, encontraremos varios de estos. Por aquí abajo. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Uy. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será... ¿Qué? ¿Como polvo aquí? Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Uf, espera. ¿Y eso? Esporas. ¿Cómo se ponía la luz? Vale. Botón R3. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. ¿Esas esporas? Curioso. Ahí está el culpable. Ahí va. Que tiene hongos pegados en el cuerpo. Será mejor que estés bien atento. A ver, por aquí. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Calma. Dios, cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. Bueno, pues sí se ha roto la máscara, macho. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vale. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Le ejecutamos? Fuera. Vamos. No sufras. A ver, a partir de aquí ya hay que explorar muy bien. Buscando los recursos. Nada por ahí. Nada de los archivos. Vale, pues debería ser por aquí, ¿no? No hay otro camino. Por aquí. Me ha parecido oír algo. Sí, debe ser una especie de oficina o algo así. Aquí. Nada. Vale, por aquí. Ahí delante. ¿Oís eso? Mantén pulsado R1 para que Joel escuche con atención. Vale. Haz
tarjeta a hurtadillas para un infectado y pulsa triángulo para ganar. Y lo estrangulas con cuadro. Quieto. Vale, se lo están comiendo. A lo mejor puedo pasar silenciosamente sin que me vean. Creo que vienen, ¿no? Uf. Miren. No. Sí. A puñetazos. Hay poca munición. ¡Hola! ¿Cómo suena por ahí? ¿Están repartiendo? Dios, cómo se llaman las los cachetazos que MTT es. ¿Cómo reparte? Eso espero. Vamos a mirar por aquí. A ver. Regresemos a la ciudad. Lleno. Ah, bueno, esto es de vitalidad. Vale. Mira. A ver. Mira, 3 balas de pistola. Me las llevo. 8. O sea que esos eran infectados de esta especie de epidemia, ¿no? Que hay. Vale, por aquí nada más. Venga, escalera para arriba. Yo creo que aquí ya puedo quitar la luz. Vale. Está despejado, ¿no? Eso es. Fuera máscara. ¡Fuah! Fijaos cómo está el mundo, ¿eh? Increíble. Aire fresco. Ah, aire fresco. Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor a la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Vale, ahí hay algo, ¿no? Escondido, sí. Por aquí. Había entendido. Vale. Continúa por aquí, vamos a ver. No sé si aquí habrá algo. Yo ya sabéis que me gusta explorar los escenarios a fondo, buscando recursos. Vale, subirte. Se ha caído el tablón. Se ha caído el tablón para pasar al otro lado, ¿no? O sea que tengo que bajar. Vale. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. A ver. Pero vamos a mirar por aquí, por si hubiera cosas. Vale, aquí es donde he subido antes. ¿No me dejáis descolgarme? No. Tengo que bajar por el otro lado, vale. Pues venga, bajemos. Por aquí. Vale, parece que no hay nada. No hay nada para coger, ningún suministro. Tablón. Venga, pásamelo. Eso es. Ahí colocadito. Muy bien. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Está fuerte, Tess, ¿eh? Está muy fuerte. Yo imagino que podré subir. Vamos allá. Por ahí no. Vamos, sube. Sigamos. Qué mandona. Por aquí. Ya estamos cerca. Vale, salimos ahí, perfecto. Venga, crucemos por el tablón. ¡Ey! Allí brilla algo. Nada, lleno. No nos han tocado, o sea que... ¡Qué sensación de desolación! Asegurémonos de que este juego, es increíble. ¡Despejado! ¡Venga! Vale, estamos llegando a nuestro destino.
Mira, una puerta. Y una valla. Aquí no habrá nada, ¿no? A ver. No, mucha basura acumulada. No. Ciérrala. Bueno, vamos a poner un poco de luz. A ver qué hay por aquí. Una cafetera. Qué bueno. No, por aquí no puedo coger nada. Esto era una antigua máquina expendedora, pero ya veis, está destrozadita. La han saqueado. Bueno, bueno. Entonces, balas. La necesitarás. Balas. Aquí. Cuatro. Como veis, los recursos están muy, muy limitados. Vamos a recargar 12 balas. Jovencito, asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Vale. ¿Ven? Toca cristal, tengo vía libre. Bueno, amigos, pues... He oído que tienes mercancía. Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo ahora, la cartilla. No, ¿vale? Puedo hacerlo. Bueno, amigos, buen sitio donde dejar nuestro primer episodio de esta nueva serie que llega al canal, que espero que, bueno, os haga ilusión que la traiga. Esto es una auténtica maravilla de juego, ya lo iréis viendo poco a poco. Por mi parte, yo me despido ya citándoos a un nuevo capítulo, ya sabéis, de Last of Us remasterizado para PlayStation 4. Nada más por mi parte, os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.